Cuando Rodolfo murió, a mí me dijeron que murió de tristeza. ¿Qué pensás? La verdad que yo creo que Rodolfo se automedicaba mucho porque quería mantener la juventud. Y la gente le decía, toma un geniol por día, y él tomaba un geniol por día para mantener la juventud. Yo creo que él se automedicaba mucho y eso lo mató al final, ¿verdad? Pues no estaba medicado, ¿no? Él era un aparentemente muy sano. Pero él tomaba cualquier remedio, cuando se sentía un poco mal, tomaba cualquier cosa. Él nomás. Yo creo que falleció un infarto por mala medicación, digo yo. Es mi opinión personal, yo no sé exactamente. ¿Por qué escribió una carta de despedida esa noche entonces? No sé, Renate, no puedo explicar eso. Que pase el vehículo. Ahora sacamos primero el rojo. Cada día papá saca sus autos para tener más espacio. Vengo más al barrio desde que se mudó acá, a la herrería de abuelo. Dale. Hoy le pedí a papá que me ayude a recordar a mi tío, pero a veces siento que él tampoco le llegó a conocer. Es que fue el más desobediente, el único de sus hermanos que no quiso ser herrero como mi abuelo. Bueno, la primera igual la voy a hacer nomás que para empezar, que es ¿cómo llegaste al cine? Qué pregunta. Yo no sé si yo llegué al cine o el cine se puso en mi camino, porque no sé. No es que tenga una historia así como de infancia con el cine o con abuelos o con cámara Super 8 ni video casero, nada, ¿sabes? Es rarísimo, me parece que a mí me interesa mucho el ser humano y las limitaciones que tenemos. Y creo que no sé, que grabarlo en forma audiovisual y volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo y ver esas grietas que todos tenemos, a mí me interesa muchísimo eso, ¿verdad? Y me encanta el cine documental. ¿Por eso fue que hiciste el máster en Barcelona? El máster en Barcelona ya hice con el proyecto Cuchillo de Palo. O sea, yo llegué al máster de Barcelona porque tenía, digamos, la información de lo que quería contar, pero no el tratamiento cinematográfico que le quería dar. Hice una prueba grabando 2 semanas y me salió un telereportaje así muy patético y no quería hacer algo así sobre mi familia y quería buscar un poco más de poesía, ¿verdad? Y Cuchillo de Palo no es una película muy poética, tampoco es una película simple, clara, llana, porque también quería mostrar, o sea, estaba buscando una verdad y quería mostrar con la mayor veracidad posible eso que estaba pasando, porque es algo casi increíble, ¿verdad? Incluso para nuestra familia es difícil de creer todo lo que pasó. Y es una pregunta dividida en dos partes. Por un lado es, ¿cómo llegaste a, no a tu tío, sino al proyecto Cuchillo de Palo? Y lo segundo es cómo hiciste para cruzar esa barrera que vos decís en una entrevista que no sabías si ibas a poder cruzar.
¿Qué barrera? Que tu familia sea el sujeto. Ah. Esta cosa del documental que vos decías, que, sí, que lo que planteaba que Kieslowski. ¿Qué? Lo de si la somos... La sensación de... Sí. El documental generalmente tiene unas cuestiones éticas muy fuertes, ¿verdad? Pero con Cuchillo de Palo me pasó que realmente te sale como de las entrañas, ¿verdad? Es como una historia que tenés que contar. En mi caso eran demasiadas preguntas que tenía sobre mi tío. El día de su muerte se me quedó grabado así acá. Y fue una forma de yo tratar de responder. Mi problema en la vida es que tengo demasiadas preguntas y la mayoría no tienen respuesta. Entonces... También incluso me pregunto si está bien lo que hice, ¿verdad? Si filmar a mi familia, filmar a mi papá. Por suerte, él se lo tomó muy bien y me ayudó siempre en todo. Pero siempre uno se pregunta, especialmente cuando se mete en la vida de la gente, cuando una película, digamos que hace público unos secretos familiares que quizás la familia no quiere que se conozcan. Entonces, ahí está el planteamiento de si eso se tiene que contar o no. Y para mí la historia de mi tío sí que era una vida que se tenía que contar, porque a través de él pude descubrir lo que le pasó a un montón de jóvenes. Se habla de casi 500 jóvenes que fueron perseguidos en la época de Stroessner por ser homosexuales, muchos de ellos menores de edad. No sé, todo eso me tocaba mucho, ¿verdad? Yo tengo la edad que tienen esos jóvenes ahora y no tengo 16 años, un poco más. No sé, pero me parecía que había que contar eso. Que aunque mi tío en un momento dado decidió callarse, decidió que mi familia no se entere, ahí soy un poco, rebelde en ese sentido, ¿verdad? Que yo decidí que empecemos a hablar del tema. Vos planteabas también, me confundo de entrevista, no me acuerdo en cuál era, leí varias, planteaba, creo que es la que te hicieron en la Deutsche Welle, sobre la necesidad de los jóvenes de entender a sus mayores. Sí, bueno, porque me suelen preguntar si aprendí algo en todo este proceso, ¿verdad? Que eso ya es algo muy personal. Y lo que les digo es que sí, que en el comienzo de todo el proceso yo quería que mi papá sea el que me entienda a mí, de que él sea el que entienda que yo le quería a mi tío, que yo tenía el derecho de conocerle, de estar con él, que no importa que haya sido homosexual. Pero, no sé, los hijos suelen tener una actitud así con los padres, ¿verdad? Un poco enojados. O sea, que siempre estamos pidiendo a nuestros papás que nos entiendan a nosotros. Y realmente somos nosotros la generación que viene, y somos nosotros los que tenemos la mente más despejada, más abierta, y solamente nosotros le vamos a poder entender a ellos. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a, por ejemplo, mi papá vivió toda su vida en la dictadura de Stroessner y sus 61 años con el mismo gobierno, con el Partido Colorado? O sea, ¿él me tiene que entender a mí o yo a él? Y no sé, al ponerme en esa posición también yo creo que muchas cosas se pusieron en su lugar. Para mí, somos nosotros los hijos los que nos toca la responsabilidad de entenderle a ellos. Bueno, vos le mostraste la película a tu papá, de hecho creo que te acompañó a algún festival. Sí, vino al Festival de Berlín y está aquí también en el Bafisi. ¿Y cómo fue la...? ¿Lo vieron juntos o la vio él solo? No, la vimos juntos y como que la fuimos parando también, ¿verdad? O sea, veía media hora, la parábamos, desayunábamos, veía otra media hora. Y... no sé, yo trataba de hacer cualquier cosa, porque estábamos en el hotel del Festival de Berlín y yo trataba de irme al baño, arreglar la ropa. Y él la veía así en una notebook, o sea que la vio partida en tres partes. Realmente la vez que la vio entera fue ya en el estreno mundial de la película. Pero sí que pudimos hablar y yo no me había dado cuenta hasta ese punto todas las cosas que yo le seguía ocultando a él. O sea, por eso a veces también hablo de la herencia que todos tenemos de nuestra, desde el lugar donde nacimos, ¿verdad? En mi caso de la dictadura de Stroessner. Aunque no haya vivido toda la dictadura, yo también me doy cuenta a veces las veces que me callo cosas, ¿verdad? O que no las cuento enteras. No las hablo así claramente. Y a mi papá también. Después cuando él veía la película, como que yo iba parando y le decía, no, acá en esta parte van a decir esto
y porque yo hablé con esta persona, pero incluso le contaba que no era el único personaje que me dijo, que me dio esa versión, sino que también otros personajes, algunas partes de la familia, primos de mi tío, que me contaron así las veces que estuvo hospitalizado después de detenciones. Entonces, bueno, fue un momento duro para los dos, ¿verdad? Para él, obviamente, porque no había visto y no conocía muchas cosas de las que pasaron en la película, fue muy duro. Quizá por esto es que vos mencionás también como que necesitas volver siempre a Paraguay, creativamente, no, un poco también. No sé, Paraguay es un lugar muy mágico, no es un lugar único. A mí, por lo menos cada vez que estoy ahí, es como que me parece que me despierto en el día y que porque una señora me regaló una manzana ya es un milagro. Pero es que no es un milagro, pasa todo el tiempo. La gente es muy, muy, o sea, como hospitalaria, buena, se dan mucho al otro. Y yo creo que por eso quiero seguir filmando ahí, también porque es una realidad que yo conozco. Y tengo todo mi bagaje está ahí. Estoy enraizada en Paraguay, así que si puedo, mis ganas son las de seguir filmando ahí, en Paraguay. ¿Y cómo sentís que la relación en este momento en Paraguay con el pasado? Yo fui la productora de una película sobre la guerra de la Triple Alianza que se llama Cándido López, de un director argentino. Y la guerra de la Triple Alianza fue hace cientos, creo que ahora 150 años ya, 145, 150 años. Y era increíble ir a los campos de batalla y que la gente te hable de la guerra casi en presente. Y me pasó también con este proyecto, ¿verdad? Que yo pensé que íbamos a hablar de la dictadura en pasado. Pero al filmar el barrio o la noche, uno va viendo cómo la gente todavía se oculta, cómo todavía se sienten marcados por la sociedad, aunque las listas homosexuales se hayan hecho hace 20 años. Ellos todavía tienen, digamos, cierto pudor y miedo de perder su trabajo en muchos casos. Incluso sobre la dictadura, o sea, cada vez que hablábamos de Stroessner como que se bajaba la voz, ¿verdad? Se hablaba en voz baja. Esto creo que pasa en muchos países todavía. El famoso, nunca sabes quién está escuchando. Exactamente. En el caso de Paraguay, como nunca sabes quién es un puragüe, ¿verdad? Que eran como los espías de la época de Stroessner. Y vos como cineasta en Paraguay, ¿cómo te sentías al principio? Creo que este es el principio. Lo que hice antes. O sí, antes del sí, principio. Es difícil, claro que es difícil hacer cine en Paraguay, pero un poco igual que en toda Sudamérica, ¿verdad? Bueno, Paraguay es un poquito más difícil, quizá porque no tenemos ni siquiera instituto de cine ni un fondo exclusivamente cinematográfico que supere los $15,000. ¿La ley al final salió? La ley de cine no está, escuelas de cine tampoco. No, falta mucho trabajo, pero yo soy más de pensar que es nuestra responsabilidad. O sea, que el otro día me decían, ¿por qué tu película no figura como producción paraguaya? Yo conseguí un contrato de co-desarrollo con España, que se puede hacer, digamos, que porque el dinero que yo conseguí en Paraguay me daba solamente para la etapa de desarrollo. Yo no llegaba ni al 7% del presupuesto de la película. Y para hacer una coproducción tenés que tener el 20% o 10% financiero, ¿va? Depende ya del país. Pero yo le decía, porque por nosotros, o sea, yo, no es una película paraguaya porque yo no quiera. O sea, claro que es una película paraguaya y tiene fondos paraguayos y está co-desarrollada con Paraguay, pero que un instituto español te reconozca la nacionalidad de la película, tiene que haber un instituto en Paraguay que te dé la nacionalidad de la película. Eso no hay. O sea, es como, hay mucho trabajo que hacer, pero yo no es que, no sé, no pienso en pobrecito nosotros, que no, tenemos que trabajar para tener eso. Y hay mucho trabajo que hacer todavía para que exista el cine paraguayo. Y a nivel relato, ¿sentís o pensás que, por ejemplo, en Europa, bueno, no digo en Estados Unidos, que es otro mercado que funciona distinto, pero por ejemplo en Europa, que se espera cierto tipo de relato cuando uno va como realizador latinoamericano hacia allá? A mí no me pasó eso. Entonces, quizá el nuevo cine argentino es como, o sea, que ahora ya no sé si es tan nuevo. Sí que se esperaba algo de eso. Incluso a veces la gente piensa que nosotros hacemos películas para Cannes o qué sé yo.
Pero no, no, en mi caso no pasó y creo que sí, que hay un lenguaje, porque la problemática es común en Sudamérica. Tenemos una problemática, aunque los países son totalmente diferentes, tenemos problemáticas comunes. Y no solamente nosotros, o sea, todo el mundo está igual. No, realmente no sentí que ellos esperan un tipo no, sí que esperan un tratamiento cinematográfico que sea tan bueno como el que tienen ellos, ¿verdad? ¿Y cómo entra en todo esto el proyecto Pororo? Ah, el Pororo. Bueno, yo creé el Pororo hace creo 2 años, justamente por mi necesidad de estar en contacto con Paraguay. Y se unieron un grupo de compañeros que están empezando a hacer crítica, un productor también que estaba haciendo proyecciones. Entonces intentamos hacer proyecciones en Paraguay y especialmente cubrir las cosas que van pasando. Por ejemplo, ahora que Pablo Lamar ganó 2 premios en el VAL para un largometraje paraguayo, bueno, fuimos como los primeros en publicar en Paraguay. O Mauricio Rial, otro chico que estudió aquí en la FUC, estaba haciendo un proyecto sobre el tren, el ferrocarril de Paraguay, que se llama Tren Paraguay. También hicimos una nota extensa e intentamos como empezar a hablar de cine con nuestro lenguaje, ¿verdad? Y no, está súper interesante. A mí me gusta mucho porque al final las únicas entrevistas con directores paraguayos salen ahí publicadas y somos nosotros los que estamos interesados en leer eso también.